Yo creo que acercar a los alumnos a la vida real, pues yo creo que es muy bueno para ellos y yo creo que también para los que venimos, ¿no? Que nos preguntan, nos hacen preguntas que nos hace pensar, ¿no? O sea, que yo creo que al final que no todo sea teoría, sino que también tengan la oportunidad de ver proyectos reales y la problemática que hay, las soluciones que pueden existir. ECOALF es muy pequeño, ¿eh? ECOALF todavía tiene que hacer muchas cosas. Poco a poco lo que vamos intentando es hacer proyectos diferentes, proyectos reales, con trazabilidad y bueno, y quizá colaboraciones, ¿no? Con personajes y con marcas pues, muy conocidas a nivel mundial que de alguna forma han querido utilizar el I+D de ECOALF para hacer cosas. ECOALF nace con una vocación muy internacional. Piensa que nosotros lanzamos en Estados Unidos, ese fue el primer mercado. Hoy en día yo creo que es como el 20% de facturación en España, aunque España yo creo que va a ir creciendo porque empieza a tirar, ¿no? Pero yo creo que para hoy en día la internacionalización es importantísima para cualquier compañía, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto en la crisis que acaba de pasar. Probablemente si tu compañía estaba internacionalizada hubiera sufrido menos que si tu compañía era muy nacional. Yo creo que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo creo que que por supuesto deberían, pero yo creo que deberían no solo las empresas, sino yo creo que los particulares, ¿no? Yo creo que quizá el cambio tiene que venir mucho por las personas, que son las que van a impulsar ese cambio, ¿no? Yo soy de la opinión que las compañías que no sean respetables con unos criterios de sostenibilidad van a desaparecer. Gente que se cree que la sostenibilidad es una moda, yo creo que es lo contrario. Yo creo que el que no sea sostenible en los próximos años desaparecerá, ¿no? Para mí no tiene sentido edificar un nuevo edificio que no sea respetable con el medio ambiente, ¿no? Y que no tenga ciertos criterios de eficiencia energética, o un nuevo coche, o un nuevo producto, ¿no? Porque además está demostrado que a través de I+D tú eres capaz de crear los mismos resultados. Con lo cual, si no lo quieres hacer, pues es porque no quieres. Para emprender un proyecto hoy en día hace falta primero mucha energía, mucha pasión, tienes que creer mucho en lo que estás haciendo y yo creo que tienes que intentar que tu proyecto sea diferente. Yo creo que hoy en día existen muchas compañías en todos los sectores que hacen todo muy bien. Es decir, si es en moda, tienes compañías que hacen las cosas muy bien, si es en automoción o si es en biomedicina, me da igual, ¿no? Entonces, la única forma que yo creo que tú tienes de crear una nueva compañía es hacer las cosas de forma diferente y ser diferente, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso es muy importante la innovación, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente entienda que la inversión en innovación no es un dinero perdido, es un dinero que probablemente sea lo que marque la diferencia entre tu compañía y el de enfrente.